Vendredi 31 mars. Première entretien avec Marisa Lozada. 50 ans, illustratrice de livres d'enfants. Divorcée en fils à Barcelone. 1977, relâchée en 1979. Partie en exil au Mexique jusqu'à 1985. La voici d'enfance dans ce sol, sa musique. Marisa. ¿Qué tal? Adelante. Gracias. ¿Te costó llegar? No, no tuve problema. Hace una semana que estás, ¿no? Sí, pero no es la primera vez que vengo. Qué bonito es esto. Es de París, ¿no? No, no, lo compré en Palermo. Ah. ¿Hablas bien español? Viví un tiempo en España. Me gusta mucho el español. ¿Sí? Gracias. Adelante. Gracias. Disculpa, se me... No, atendé. Atendé. Permiso, ¿eh? Tengo el mismo modelo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Con otra musiquita, claro. ¿Querés tomar algo? ¿Café? ¿Té? ¿Mate? ¿Vinito? Un mate. Bueno. Ese es Lautaro, mi hijo. Está en Barcelona ahora con el padre. ¿Hace mucho tiempo que se fue? Hace tatuajes. Le cuesta un poco. Pero bueno, la vida es difícil en todos lados, ¿no? ¿Tu vida es difícil? Depende. ¿La tuya, no? La mía... no sé. Hace un año y medio ya. ¿Qué cosa? Que se fue Lautaro. Lo vas a echar de menos. Te voy a anotar mi teléfono y mi dirección por si las dudas, ¿eh? Ajá. San Telmo, ¿no?
Ah, ¿está caliente? Ay, perdona, siempre caliento demasiado el agua. Eso me lo regaló un tipo de México, una especie de chamán, que me decía que con eso no me iba a olvidar de él después de su muerte. Y a la semana se murió. Así que ahora cada vez que lo veo, me acuerdo de él. ¿Viviste mucho tiempo allá? Año y medio. No me fue mal. ¿Y antes de irte? ¿En tu hoja de vida decía que estuviste presa? Perdón, pero... No, me acordé que Lautaro me tenía que llamar ahora y prefiero tener el celular cerca mío, si no te molesta. Ahora sí. Decías, es para un libro, ¿no? Sí, quiero hacer una crónica de la Argentina actual a través de entrevistas con mujeres profesionales. Ah, qué bien. ¿Y por qué yo? Tu trabajo me pareció muy interesante. Una buena manera de empezar. Espero no defraudarte. Lo que sí, hablemos de ahora, ¿sí? El pasado, dejémoslo, ya está. Claro, la idea es que cada una dice lo que quiere. Yo solo voy a orientar un poco, pero cada quien dice lo que quiere. Igual es bastante difícil que me hagan decir lo que no quiero. ¿Qué dificultades se encuentra hoy en Argentina una mujer que ejerce una actividad profesional? Me decías que eran 5 entrevistas, ¿no? Si no es molestia. No, me encanta. Mañana a las 4, entonces. Dale, sí. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Sí? Sí, lo escucho. No, no cambié de idea. Mire, ahorita no puedo hablar, pero ¿nos podemos ver mañana a mediodía? ¿Será posible? Sí, yo sé dónde es. Bueno, hasta pronto. ¿Sí? Marisa, sí. Me acabo de dar cuenta. Mira, yo paso por ahí. No me imagino. ¿No? No habla nadie.
Bueno, bye. Samedi, 1er avril, rendez-vous avec un type que Marissa a connu sur internet en certains clubs. Il croit que je suis Marissa. La voisine a trouvé un partenaire pour danser. Il ne lui manque que la musique. Chao. El gallo parado en una pata. Son divertidos los nombres de los movimientos. Lo haces muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sos muy aplicada. Gracias. Sí. ¿Venís a almorzar con nosotros? No, hoy no puedo. Ando apurada. Bueno, ¿todo bien? Sí. Sí, 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 todo. El monje cierra las puertas del templo. Chao. Agua, por favor. Después se lo pago. No le gustan los chicos. Perdón, no quise asustarla. ¿Marissa? No, no, no. ¿No es Marissa? Sí, pero está bien. ¿Los pibes gritan menos en su país? No pensé que era extranjera. Es que no se nota el acento por miedo. Siéntese. Permiso. Era hora que nos conociéramos. Y después del último mensaje... ¿Pensó que podría ayudarme? Sí, ¿no?
¿No es lo que quiere? ¿O se está echando para atrás? ¿Morir? Lo que me dijo, entendí mal. Y que no se animaba sola. ¿Usted me daría una mano? ¿Cómo cree que vive la mayoría de la gente? Como la mierda. Deseando cosas que no van a tener nunca. Queriendo ser lo que no son. No me extraña que quieran morir, me extraña que quieran vivir. ¿Y los niños? Sí, ya está, les va a terminar pasando igual. ¿Y usted los mataría? Los que tengan ganas. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Usted también se quiere morir? ¿Su vida también es una mierda? ¿Puedo ayudarla? ¿Quiere o no? ¿Suicidarme? Si es lo que usted quiere. Me dice cuando está lista. Yo le digo dónde y me ocupo del resto. No va a sentir nada. Tengo que pensarlo. Se imaginará, ¿no? Mire qué lindo quedó. Pero no vuela. Ah, cambié de teléfono. Le anoto el nuevo. No hace falta, tengo buena memoria, dígamelo. 1554-769327. Ya está. El mío lo tiene, ¿no? No me llame. Ni me mande más mails. Tengo algunas cosas que resolver. Yo me pongo en contacto. ¿Se llama Marisa en serio o solo para chatear? Sí. Buen día. ¿Sí? Señor Kluge, disculpe, puede pasar. Gracias. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andás? Perdón, no sabía que tenía visita. Vuelvo más tarde. ¿Es nueva? Qué bonita que es. Ya te la atracaste. ¿Qué querés que te cante? Ah, ya sé. Cervoneia busco posto le sento che ta che 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 cohan so ma yakne oce genshitsa vodon kalkitsa vodon. ¿Cuándo decidiste dedicarte a libros infantiles? En México, cuando nació Lautaro. ¿Lo asocias de alguna manera por una apuesta por la vida?
Digo, lo de trabajar para niños. Qué pregunta rara. No. Yo soy el niño. Trabajo para mí. ¿Siempre tuviste ganas de vivir? Che, qué pregunta, no sé. Habré tenido ganas de tirarme por la ventana como todo el mundo, pero... Vos lo que querés saber es si estar desaparecida me sacó las ganas. Mira, yo ese tema ya lo tengo resuelto, así que no... No te ofendas, pero preferiría no tratarlo con vos. Mejor hablemos de ahora, ¿puede ser? Sí, claro. Tú decides a lo que quieres hablar. Sí, claro, ya me dijiste. ¿Querés? Este sándwich es una cagada. Aguantate, gordo, ¿qué vas a hacer? Todo es una cagada, estoy cansado, podrido todo. ¿Qué comemos, Chotka? Kowomski. ¿Más ojote? Sí. ¿Villaves, Gisay Buika? Sí, te manda saludos. Siempre te manda saludos. Susana, detenemos un bicho. ¿Qué decís? Nada, nada. Avísame cuando esté la comida. Llévate las masitas que quieras, pero el teléfono, por favor, déjamelo. Le pegué un papelito con mis iniciales. No, está bien, no. Lo importante era que Lautaro nos llamara justo cuando lo tenías vos. ¿Hablaste con él al final? Sí. Lo que pasa es que no anda mi computadora. Ah, ¿no anda? No. ¿No tienes internet? No, por eso era importante que llamara. Viene en un par de días. ¿Vuelve? No, por un par de semanas, nada más. Parece que extrañará a mamita. ¿Nos vemos el martes entonces? El que diseñó este edificio se inspiró en la Divina Comedia. Tiene una estructura ternaria igual que el libro, con un purgatorio, un infierno y el cielo. ¡Qué raro! Tiene 9 bóvedas que representan los círculos del infierno. Y la torre tiene 7 divisiones. ¡Pará!
Entre los que no vemos y los que no miran, estamos jodidos, ¿eh? Por favor, perdónenme. Pero qué mina desubicada. Fíjate por dónde caminas. Me encanta. Ah, ¿te gusta? Gracias. La verdad que tengo suerte. Me gusta lo que hago. Y además me va bien. ¿Qué más se puede pedir? Siempre se puede pedir algo más. Por ejemplo, que tu hijo se peine de vez en cuando. Lautaro, ella es Anne, la periodista de la que te hablé. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdón, estoy medio dormido todavía. ¿Cuándo llegaste? Ayer. Con 2 horitas de retraso. ¿Sos de París? Vivo en París, sí. Vamos, Lau. Relate un poco. Y déjanos que estamos trabajando, ¿sí? No parece, ¿eh? Ah, pero mirá qué atrevido. Anda, arreglame la computadora. Dale, por favor. Un gusto. Igualmente. ¿Tenés hijos? No. Tenía a alguien antes de irme. Ahora no sé. Decidió rápido. No me he decidido todavía. ¿Quién es usted? ¿Importa eso? ¿Usted qué cree? Que no, podría ser cualquiera. Un té de manzanilla, por favor. Tan cualquiera, ¿no? Mire, yo estoy dispuesto a ayudarla. ¿Qué quieres saber? No sé. Algo. Soy de origen polaco, me crié en Misiones con mis tíos. Soy diabético. Y excombatiente. ¿Excombatiente? Veterano. Sí, 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 entendí. Por eso acepta matarme. Ayudarla a morir. No, no tiene nada que ver. No le interesa saber más sobre mí. Porque la vida me resulta tan insoportable. ¿No quiere tratar de salvarme? Ya le dije la vez pasada que comprendo por qué no soporta la vida. La estoy queriendo salvar. Pregunta si tengo familia o hijos. Es cosa suya. No le debe nada a nadie. Tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Ahora me tengo que ir. ¿Invita usted? No. ¿Invita usted? Ya conoce mi propuesta. La próxima vez que me llame esté decidida. Si no, dejemos las cosas como están.
¿Otra vez tarde? No te preocupes, que el trabajo lo termino igual. Y mejor que vos. Sí, pero el horario lo tenés que respetar igual, pelotudo. Ocupate de tus cosas y deja de joder a los demás. Hola. ¿Qué necesitas? No, no me anda bien. Le cambié la pila, pero sigue funcionando mal. Llena esta ficha con tus datos. Nombre, dirección, teléfono. Mañana a primera hora te lo miro. Llama al mediodía, te digo cuál es el problema. Bueno, chao. Elle n'a pas le courage. Par un courrier à salle, elle est tombée sur un traquet qui a proposé de la tuer. ¿Qué haces desayunando hasta ahora? La que en un rato comemos, ¿eh? Yo me tengo que ir. ¿La francesa no viene hoy? No, mañana. ¿Por qué? No, no, por nada. Cada vez más chota la prensa en este país, ¿eh? ¿Qué, me vas a decir que en España es mejor? ¿A qué con las medialunas ni punto de comparación? Sí. Ah, sí, ya lo revisé. Si no tiene nada, capaz que es eso. Podés pasar a buscarlo a las 2. Te voy a tener que cobrar 10 pesos igual. Está bien. Después voy a ver a un cliente. Vuelvo como a las 3.
¿Señor? Hola. Vine a buscar un reloj que dejé ayer. ¿El otro relojero no está? No, se fue el otro. Muchas gracias, buenas tardes. Chao. ¿Nombre? Rosada. ¿Sí? Un amigo de Lautaro. ¿Lautaro no está? Después lo llamo. ¿Me querés dejar tu nombre? Así digo que viniste. No importa, tengo su celular. Lo llamo más tarde. Disculpa la curiosidad. ¿De dónde conoces a mi hijo? Un curso de electrónica que hicimos juntos. ¿Un curso de electrónica? Hace un par de años. Ah, nunca me enteré. No será lo único que no sabe de él. No la molesto más. A alguien, un pariente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Me pareció que podía interesarle. Es acá. Hola, tío, ¿cómo andas? Quiero presentarte a una amiga francesa. Vino de París a visitarte. Hace meses que está así. Vengo a visitarlo seguido, solo. Mi tía no soporta verlo en este estado. Es un vegetal. Pero ve, piensa, quiere hablarme. Le canto canciones que él me enseñó en polaco. Le parece que quiere seguir viviendo. No lo sé. Eso no se puede saber. ¿Ah, no? ¿Qué duda tiene? Se quiere morir, se lo digo yo. Como usted, Marisa. ¿Cómo sabe? Usted me lo dijo. Me tengo que ir. Se me hace tarde. Sí, va a ser mejor así. Rai, 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 rai. Me quedé dormido y cuando me desperté me pareció que algo andaba mal.
Hola. Hola. No es casualidad, ¿eh? ¿No? No, vi tu dirección en un papel en mi casa y bueno, vine hasta acá y te seguí. ¿Y por qué? Qué lindo esto. Mira. Debe ser un lujo que te maten con eso, ¿no? O matar a alguien. ¿Matar a alguien? ¿Tú matarías a alguien? Capaz. ¿A quién? No sé, a alguien que se lo merezca. Nadie se lo merece. Nadie o todo el mundo. Tengo una clase, me tengo que ir. Te acompaño. Si quieres. Llegas tarde. ¿Qué pasa, querido? Tío manda saludos. No, Chochka. ¿Cómo? ¿No? El tío acaba de morirse. ¿En serio? En serio. Está mucho mejor ahora. Claro, claro. Yo не терпи бедства. Nunca tuve suerte. Pouvons-nous raconter l'histoire? Ya te arreglé la compu, puedes usar internet y todo. Buenísimo, mi amor, Susum. Capo. Ayer te vino a ver un amigo. Jorgito, ¿por qué no me avisaste? ¿Cuándo? Se está volviendo a las 4 de la mañana. Además, no era Jorge. Yo este ni lo conozco. Era un tipo bastante mayor. Me dijo que habían hecho un curso de electrónica juntos. ¿Curso de electrónica? No, eso fue lo que dijo. Tenía un piloto verde.
Ya sé quién es. Es un tipo que conoció un negocio de tatuaje. Qué raro, ¿no? Digo, lo del curso de electrónica. ¿Y lo que hace la francesa no es raro? ¿Qué tiene que ver? No sé, vos haces cosas raras y yo no te digo nada. Ay, por Dios, lo que hace la francesa es trabajo. No, eso es raro. Entrevista con mujeres, ¿qué carajo es? ¿Y a vos qué te importa? No, pasa ahí. La otra vez. Ahí la tenés. ¿Querés atender? Anda. Nunca le gustó Buenos Aires. Decía que extrañaba, pero cuando nos divorciamos se terminó yendo a Madrid, no a México. ¿Te fue difícil el regreso? Y lo que tiene es que nunca terminás de regresar del todo. O de irte. Cuando comenzás con esto de los exilios y los desexilios, es como estar en el limbo. Bueno, pero a ti se te ve bien. Bueno, alguna ventaja tiene que tener, ¿no? En realidad, lo único que me hace falta en este momento es un buen novio. Bueno, pero no debe ser tan difícil. No, pero tengo mis exigencias. Tampoco me conformo con cualquier cosa. Marisa, te tengo que decir algo. ¿Sí? Ay. No. Disculpa, estoy esperando una llamada de París. No, está bien, atendé. Permiso. No, por favor. ¿Hola? ¿Problemas? No. Sigamos. ¿Me querías decir algo? Ah, no, 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 no era... No era nada importante. Sí. Bueno, por los maridos. Iba por el tercero. El cuarto. No pongas resistencia. ¿Me querías hablar? Sí. Me pareció. Antes que empieces, te aviso que anoche recibí un mail. Ya sabes de quién. Me costó atar cabos, ¿eh? Pero después entendí. Lo que no puedo entender es cómo entró Lautaro en todo esto. ¿Lautaro? El otro día vino a verlo un amigo suyo.
Supuestamente lo conocía, no sé de dónde. A mí ya me había parecido bastante raro. Pero ahora entiendo, era él. Klug, ¿pero qué tiene que ver Lautaro? No sé, Anne. Si vos no lo sabés, que fuiste la que armaste todo esto. Disculpa, Marisa, es que tuve que hacerlo. ¿Qué, qué? Sí, fue como un impulso. Tuve que hacerlo. ¿Que tuviste que hacerlo? ¿Qué, te obligaron? Es que necesitaba entender. ¿Por qué quieres morir? ¿Pero de qué estás hablando, Anne? Lo que le escribiste a Klug en un mail. Ay, pero vos te creíste que lo decía en serio. Claro, Klug también. Pero es que Klug está completamente loco, por Dios, Anne. Yo le escribí un mail un día que estaba medio depre, diciéndole esas cosas que dice uno, qué sé yo, pavadas. Me quiero tirar por la ventana, la vida es una porquería, no sé, mirá, ni me acuerdo qué le dije. Cuando él me dijo que me quería ayudar, yo pensé, bueno, me quiere levantar. Me pareció original y le di mi teléfono, pero jamás pensé que se lo iba a tomar en serio. Después, cuando no apareció, está bien, me llamó la atención, pero tampoco le di tanta pelota. Pensé, es otro tipo más que se va al mazo, pero no, estaba ahí. Lo que pasó fue que vos te metiste con lo del cambio de teléfono. Eso fue un accidente. Sí, lo del cambio de teléfono, sí. Lo demás no, Anne. Marisa, soy reportera. Es mi trabajo ser curiosa. Eso es mentira, por Dios. De donde vos venís piensa que tienen el derecho a hacer lo que se les canta. Dicen que entienden todo y no entienden un carajo. Yo entiendo muchas cosas. Entiendo del sufrimiento. En Europa se sufrió más que en cualquier otro... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La mató. ¿Vamos a bajarnos? No, no, pará, pará. Pará que acá vamos a estar hasta pasado mañana. Pero salí. Se nos fue de las manos, pero ya está hecho. Ahora vamos a tener que hacer algo. ¿Qué dice el Mel? Que nos quiere ayudar a las dos a morir. Deberíamos de ir a la policía. ¿Para qué? ¿Qué les vas a decir? Que vos te enteraste que alguien estaba queriendo pedir ayuda para que lo maten y decidiste tomar su lugar. Anda pensando la cara que pondrían. ¿Qué hacemos? No sé, lo encaramos. Yo miedo no le tengo. ¿15-54-76-93-27? No me llame. Ni me mande más mails. Tengo algunas cosas que resolver. Yo me pongo en contacto.
Buen día, ¿no? Qué aspecto que tenemos hoy. ¿Qué hace acá? ¿Se quedó a dormir? Ya me di cuenta que se quedó a dormir. ¿Por qué? Tenemos un problema. Tenemos que hablar con vos. Yo que tengo que ver. ¿Lo conoces a Kluge? ¿A quién? Hay un enfermo mental que nos está amenazando. Parece que nos ubicó gracias a vos. El tipo ese que vino a verte el otro día. ¿Es el tipo con el que está saliendo Ana? ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Me seguiste otra vez? Bueno, ahora vamos a arreglar este problema. Lo invitamos a cenar esta misma noche. ¿A dónde? ¿Acá a casa? Sí, acá a casa. Le acomodamos un poco la cabeza y listo. ¿Pero vos te pensás que le puedes acomodar la cabeza a ese tipo? Sí, yo bien. Oh, yo no puedo creer. ¿Vos crees que puedes seguir cambiando a la gente, no? Por suerte. ¿Puedes saber qué está buscando? ¿Y tú? Nada, te estás metiendo en la vida de mi mamá. ¿Tú decides quién se mete en la vida de tu mamá? No, es la mía. Mira, yo estoy escribiendo un libro. ¿Sabes que me parece que haces todo esto porque tenés alguna cuenta pendiente? Gracias. Quieres recordar que soy un pendejo, ¿no? Te quiero ayudar, nada más. Hola, Kluge. Kluge, cortémosla, ¿sí? ¿Por qué no te venís esta noche? Ya sabes dónde vivo. Tomamos algo, charlamos un poquito. Creo que te debemos una explicación. Discúlpeme la molestia, tengo que pedirle un favor. Lo que pasa es que se me descompuso el teléfono, tengo que llamar a mi marido. No sé si usted podría facilitarme el... ¿Cómo lo pasa? Ah, bueno, permiso, muy amable, gracias. El teléfono está ahí en la mesita. Ah, bueno. Hola, Sergio. Sí, soy yo. ¿Quién va a ser? ¿Cómo que te extraña? No, lo que pasa es que son casi las 8, no me llamaste. Bueno, pero te llamo todo el tiempo porque nunca me avisas, Sergio. ¿Cómo? ¿Qué decís? Pero ahora me lo decís, hijo de puta. No me... no cuelgues. Hola. Hola. Claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Tremenda boluda que soy. ¿A dónde iba a estar a estas horas? Siéntese. Le voy a preparar un té.
No le basta con tratarme como un trapo de piso. Pero me va a dejar sola este hombre. ¡Qué desgracia! ¡Pero qué desgracia! Ni siquiera hijo me quiso dar. No se preocupe, ya se va a arreglar. No, pero ¿qué se va a arreglar? ¿Qué se va a arreglar? Usted no conoce a este desgraciado. Ay, gracias. Muy amable. Ojalá todo el mundo fuera así de gente como usted. Está muy rico. Ay. Qué mareo me agarró ahora. Debe ser el estrés que... Bueno, yo voy yendo mejor, ¿eh? Muchas gracias por todo. Por eso pongo las cortinas. Para que la gente no se mire en los espejos, hay que moverse, no mirarse. Se complicó más. La realidad es una construcción que cada uno se hace. Si te apoyas con suficiente fuerza, te vas a dar cuenta de que no es tan sólida. Que cede, que se transforma, se mueve.
qué, boluda? Escúchame. ¿Por qué no mirás por donde caminás, boluda? Estás pelotuda ni caminar. ¿Qué dijiste? No, a ver, pero... Si yo me corro con vos, ¡joder! Es él, voy yo. Ahora nada. ¿No te querés sacar el saco? No. Vas a estar más cómodo. Así estoy cómodo. ¿Por qué no vas a comprar unas pizzas y una cerveza, sí? No. Anda, por favor. No, no, pero, no. Toma, quiero que te vayas. ¿Qué pensás hacer? No sé. ¿Qué quieren que haga? Que nos dejes tranquilos. No parece. Por cómo se metieron todos en el asunto. ¿Entendiste mal? No me digas. Una me escribe diciendo que no soporta más la vida. La otra se hace pasar por ella. Y el pendejo se mete sin que nadie le dé vela en el entierro. Y resulta que todo fue un error. Voy a buscar algo para tomar. Que nadie se quiere morir. Claro que no. Se ve que no lees los diarios. Todos se quieren morir. Aquí nadie se quiere morir. Los estábamos esperando, éramos como 20. Yo estaba con mi compañero. Empezaron los tiros y mi compañero cayó con la panza reventada. Me acerqué y vi que tenía las tripas afuera. Intenté metérselas adentro. Gritaba enloquecido, matame, por Dios, matame. Unos gritos que te rompían los tímpanos. Yo estaba solo al lado de él. Te mato, le grité. Matame, decía, por Dios. Matame. ¿Qué hiciste? Nada. Lo dejé ahí. No tuve el coraje de salvarlo. ¡Me cagó! ¡Perdóname, Marisa! ¡No vayas! Oh!